Hola a todas, ¿cómo están? Las que no me conocen, yo soy Pava Mutio. Y el día de hoy les hice un look, el cual me parece padrísimo para cualquier persona. Me gusta porque cubro las imperfecciones, pero no las cubro al máximo. Me doy un glow, no me veo pálida, mi ceja está bien marcada, mis pestañas también están marcadas. Y la verdad es lo que realmente me hace sentir que me ayuda o que me mejora. Como que son el tipo de cosas que sí necesito hacer para sentirme muy arreglada, sin necesidad de hacer una máscara de maquillaje. Quizá para muchas de ustedes esto les parece un exceso, pero como saben, esta es mi opinión personal, este es mi canal y este es mi estilo. Espero que les guste y les sirva de mucho. Son pasos muy simples. Obviamente ustedes pueden cambiar de marcas de maquillaje o de algo, pero al final es un maquillaje muy natural con algo de glow, con bronzer, blush, pintarse la ceja. Ustedes sabrán qué tipo de productos utilizan y pues si les interesa saber cómo llega este look, sigan viendo este video. Recuerden por favor darle like al video, compartirlo y por favor suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. Lo primero que deben de hacer es analizar exactamente cuál es el maquillaje que quieren. En mi caso yo quiero un maquillaje con mucho glow, muy natural, pero al mismo tiempo, para evitar agregar mucha base de maquillaje, necesito cubrir todas las imperfecciones, sobre todo esta parte de mi cara, la cual tiene distintas pigmentaciones, paño, marquitas de acné, etc. Entonces lo que voy a hacer es preparar mi piel con dos diferentes primers. Este ya se los había mencionado y es buenísimo y lo usé muchísimo en el embarazo y en el posparto, el cual es de Urban Decay Self Adjusting Complexion Primer. Esto lo que tiene son unos micropigmentos, los cuales se adaptan a tu piel y digamos que te micromaquillan. Yo me voy a ir a las zonas en las cuales tengo más disparejo, digamos. Es muy importante que lo trabajen súper bien. Se suponía que solo me iba a ir a las zonas que tengo problema, pero al parecer toda mi cara tiene problema. Dejen que trabaje bien el producto y poco a poco va a empezar a ajustarse un poco a los pigmentos. Ahorita me veo un poco blanca, pero eventualmente como que va a oxidarse esos pigmentos y van a agarrar color. Después de eso voy a aplicar otro primer, el cual me va a dar muchísima luz. Aquí si quieren, como ya aplicamos un primer y no queremos eliminar lo que el otro hizo, solo voy a aplicar como si fuera una especie de highlight. Este es de Becca, es el First Light Priming Filter. Digamos que lo pude haber aplicado antes, hubiera sido lo ideal, como que sea justo después de mi cuidado de piel. Pero como apliqué un primer que digamos maquilla un poco, preferí dejar este después para que entonces me dé luz sobre esto nuevo. Así es que me voy a ir. Dando toquecitos. Al dar toquecitos estás ayudando a que el producto penetre a tu piel sin barrerlo o sin quitarlo con tus dedos, con la herramienta que utilices o con lo que sea. No sé si han ido a alguna limpieza facial o algún tratamiento que las chavas te hacen así. Y eso es para que entre el producto. No me interesa darme más luz en la nariz, solo me interesa esta parte de aquí. Ahora les voy a enseñar mi nueva mezcla. Mi nueva mezcla de hace 3 días, mi nueva mezcla favorita, la cual es esta de Lancôme, Miracle Air The Tint Perfecting Fluid Matte Glow Creator. Tiene SPF 15, es súper fluido, en verdad que deja un efecto súper suavecito en tu piel. Es prácticamente invisible, pero le ayuda bastante a tu piel. Pero, como ya lo había mencionado antes, tiene un tono muy grisáceo, como que no me encanta. Y la otra mezcla que voy a hacer es de Fenty Beauty. Este es el Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation.
O sea que también es mate, es como que muy suave y es de larga duración. Creo que es una mezcla padrísima, sobre todo porque los dos son muy líquidos. Voy a tratar de enseñarles. Ah, y este de Fenty, escogí uno muy amarillo. ¿Pueden ver? Vean cómo se escurre, es bastante líquido. Y ahora voy a agregar 3 gotitas de Lancôme. Y van a ver la diferencia de tonos. Uno se ve gris y el otro amarillo, pero vean lo líquidos que están. Esto me va a ayudar a que en verdad sea un maquillaje muy ligero. Otra cosa que cambié junto con estas bases es la aplicación. Me estoy aplicando con Beauty Blender y no con brocha. Beauty Blender siento que en verdad elimina todo el exceso de producto. Y al mismo tiempo, al no tener exceso, te ayuda a llevarlo a toda tu cara mucho más rápido. Pueden ver que es prácticamente invisible. Y eso que traigo ahorita, el primer, el cual me dejó mucho más blanca. Así es que me voy a ir. Siento que el maquillaje de Fenty oxida mucho. Luego les voy a hacer un review del... Bueno, díganme si quieren que les haga un review de esa base de maquillaje. Tendría que ir a comprarme mi tono ideal. Esa base la venden exclusivamente en Sephora. Y bueno, Lancôme está en todos lados. La verdad es que es un maquillaje muy fácil de encontrar. Y la idea es que sea un look natural, es decir, pueden salir todas aquellas imperfecciones que tengamos. Incluso en mí alcanza a salir un poco el paño. No me he puesto corrector, pero no quiero una capa muy gruesa de maquillaje porque es un look muy natural. Así es que hasta ahí lo vamos a dejar. No sé si alcanzan a notar que aunque utilicé dos bases de maquillaje mates, las cuales te dicen que es un... Uno dice... soft matte, es decir, no es tan mate, y el otro dice matte glow. Digamos que sí es mate, pero alcanza a salir un poco el brillo. Aparte que utilizamos un primer, el cual nos va a dar mucho brillo y está padrísimo ese. Ese primer me encanta utilizarlo en las novias, porque les deja un glow divino. Muy bien. Hasta ahí llegamos con la base de maquillaje. Ustedes vieron lo rápido que estuvo y lo fácil de aplicar. La verdad es que las dos tienen muy buena cobertura dentro de lo naturales que son. Secret Camouflage, no. Secret Concealer for Under Eye de Laura Mercier. Este me hago perfecto que mis maestras en Vancouver me lo recomendaron y era una delisa y es súper cremoso y tiene muchísimo pigmento. Pues con poquito que trabajen el calor de su dedo en el producto. Y lo primero que vamos a hacer, como siempre les he dicho, vamos a depositar y después vamos a difuminar. Van a ver la belleza. Yo me voy a ir, como siempre, en forma de triángulo. Si me preguntan qué tipo de presentación de corrector prefiero, si en como que lipstick o en crema, definitivamente lipstick. Esa gozada de llegar y aplicar nada más, me encanta. Aunque sí creo que es muy fácil aplicar un poco más de producto del necesario. Y ahora voy a sellar con el polvo translúcido de Laura Mercier, que es una delicia. Voy a sellar únicamente los ojos, la agujerita, con mi Beauty Blender. Sin exceso, no vamos a hacer baking, no nada. Simplemente queremos sellar para evitar justo esos taquitos que se hacen. Aunque diga el corrector que no se forman, yo no conozco ninguno que si tienes una línea de expresión no se acumule ahí. Es muy distinto que sea muy suave y muy cremoso y entonces ayude a que no pase, a que no pase. Si conocen de uno, por favor digan. Y de polvo translúcido voy a usar de Becca el Soft Light Blurring Powder en el color Golden Hour. Este es un polvo translúcido que sí tiene un poco de color,
pero tiene unos ligeros reflejos, el cual va a ayudar con el glow. Va muy a la mano de ese primer que les acabo de enseñar y está delicioso. Lo voy a aplicar con mi brocha de Urban Decay Large Powder F102. Como se pueden dar cuenta, ya hice mi ceja. Utilicé, como siempre, de Anastasia Beverly Hills Brow Powder Duo, pero ahora ya por fin tengo mi color, que es Medium Brown. Y después apliqué de Anastasia Beverly Hills el Tinted Brow Gel en el color Caramel. Eso, la verdad, no me deja güera la ceja ni nada por el estilo, pero ayuda a mantenerla en su lugar y a todavía balancear un poco esos tonos de mi ceja. Ahora viene la parte divertida. Vamos a dar glow. No puedes exagerar en el glow porque se supone que es domingo de día y tampoco quieres nada del otro mundo, pero eso no significa que no puedas aplicar glow. Mi última compra de hace un par de días también fue de Laura Mercier, el highlight número 1. Antes era uno de Peggy Sage, que ya les había platicado. Ese lo compré en París. Pero vean lo similar que están. Este es el Peggy Sage y este es el de Laura Mercer. La verdad es que son muy similares y está mucho mejor el de Laura Mercer. Me voy a aplicar el highlight con mi brocha de Sigma Strapping Fan F42 y voy a ir poco a poco. Antes de cualquier otra cosa, voy a empezar en mi nariz. En cuanto toca la brocha, alcanza a dar un glow, no sé si lo alcanzan a ver. Ahora voy a ir a mi pómulo. Insisto, tiene que ser muy poco. Y es muy fácil que cuando estás justo aplicando, ay, no veo, y te pones más, y cuando giras, te das cuenta que terminó siendo muchísimo producto. La clave está en la presión que aplicas y obviamente la cantidad de producto que agarras, pero vean, este lado se ve mejor. Con poquitito y en cuanto toca mi brocha, ya tengo un glow divino. Un poco aquí. Y ahora con mi dedo voy a agarrar un poco de este highlight y me voy a ir al lagrimal. Ya saben que a mí me encanta eso. Y un poco debajo de mi ceja. Porque la idea es dejar mi sombra natural del párpado. Al dar un poco más de luz en esos puntos, esa sombra se intensifica un poco más. O digamos que se nota. Después del highlight me voy a ir al bronzer, que ya saben que yo sin bronzer no funciona. Voy a usar de Becca Valley Sands. Este es el color más natural que tienen de los 5 tonos que sacaron del Sunlit Bronzer. Y me voy a ir con mi brocha de Soeva 126. Y a este no le tengo miedo porque vean qué similar es a mi tono de piel. Así es que puedo exagerar un poco. Vean mi glow. De blush voy a usar Papa Don't Peach de Too Faced. Como se pueden dar cuenta, muchos de los productos que estoy usando ahorita son los que les enseñé que compré en Sephora la última vez. La verdad es que hice grandes compras. Les voy a poner el link de ese video aquí. Y para continuar un poco con ese glow, voy a usar la paleta de Chrissy Teigen de Becca. Voy a usar este tono de aquí, que no es nada clarito. Es un highlight. Disculpen los perros. Es un highlight color, ¿qué será? Como un durazno muy, muy clarito. Y solo voy a irme a la parte de arriba de mi
de mi blush como para complementar ese highlight que yo ya había puesto. Voy a enchinar mis pestañas y poner máscara de pestañas. Voy a usar de Shuemura, gran enchinador, y de Estee Lauder Pure Color Envy Lash Waterproof Multi Effects. Está muy buena. Y por último, en los labios voy a usar el color Fox de... No, no sé si diga Fox. Fox. De MAC. Es un tono súper similar a mi tono de labios. ¿No se nota? Y ahí lo tienen, ese es mi look natural, mi look con mucho glow, perfecto para un domingo en familia. Me siento súper bien porque no me siento nada desarreglada, pero al mismo tiempo solo estoy maquillada y con poquito glow. En fin, la verdad es que este tipo de looks me encanta, ya lo saben. Quería enseñarles, hoy es domingo, hoy me estoy maquillando así para el resto de mi día. Y espero que les guste. Cualquier comentario ya saben que me lo pueden dejar aquí y pronto se los contestaré. Nos vemos en el próximo video. Recuerden que queremos que les digan qué bonitas se ven y no qué bonito su maquillaje. Gracias, yo soy Pau Mutio. Suscríbanse a mi canal. Bye.